Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida a nuestra sección de Vocabulary Learning. En esta sección te dejo siempre exclusivamente listados de vocabulario no muy extensos para que vayas ampliando cada vez más tu vocabulario en inglés. Hoy te traigo 12 palabras que designan oficios o profesiones en inglés. Conviene que después de escucharlas las repitas también después de mí para que se te vayan quedando bien metiditas en el coco. Te aconsejo que combines la visualización de estos vídeos y el aprendizaje de todas estas palabras con el curso básico de inglés desde cero, este que te dejo por aquí ahora mismo, porque combinando gramática y vocabulario vas a conseguir que tu inglés despegue y que seas imparable. ¿Quieres saber cuáles son las 12 palabras que te traigo hoy? Pues échale un vistazo, que vienen por aquí. Teacher, profesor, profesora. Teacher. Amy is an English teacher. Doctor, médico, médica. Doctor. The doctor works at the hospital. Nurse, enfermero, enfermera. Nurse. The nurse is talking to the patient. Receptionist, recepcionista. Receptionist. Molly works as receptionist in a big company. Taxi driver, taxista. Taxi driver. My uncle is a taxi driver. Pilot, piloto. Pilot. He studies to become a pilot. Mechanic, mecánico. Mechanic. The mechanic is fixing my car. Businesswoman, businessman, empresaria, empresario. Businesswoman, businessman. My sister is a businesswoman. Cashier, cajero, cajera. Cashier. Liza is the supermarket cashier. Farmer. Granjero, granjera. Farmer. My grandparents are farmers. Construction worker. Obrero. Construction worker. James is a construction worker. Waiter, waitress. Camarero, camarera. Waiter, waitress. He worked as a waiter in London. Great. Now repeat after me. Genial. Ahora repite conmigo. Teacher, profesor, profesora. Teacher. Amy is an English teacher. Doctor. Médico, médica. Doctor. The doctor works at the hospital. Nurse, enfermero, enfermera. Nurse.
The nurse is talking to the patient. Receptionist, recepcionista. Receptionist. Molly works as receptionist in a big company. Taxi driver, taxista. Taxi driver. My uncle is a taxi driver. Pilot, piloto. Pilot. He studies to become a pilot. Mechanic, mecánico. Mechanic. The mechanic is fixing my car. Businesswoman, businessman, empresaria, empresario. Businesswoman, businessman. My sister is a businesswoman. Cashier, cajero, cajera. Cashier. Liza is the supermarket cashier. Farmer, granjero, granjera. Farmer. My grandparents are farmers. Construction worker, obrero. Construction worker. James is a construction worker. Waiter, waitress. Camarero, camarera. Waiter, waitress. He worked as a waiter in London. Bueno, pues estas han sido las 12 palabras nuevas de hoy. Hoy ya te vas a la cama sabiendo 12 palabras más en inglés. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo que no sabías antes, aunque ya solo sea por eso, déjame un like. Y si quieres seguir aprendiendo más palabras en inglés, no olvides seguir viendo más vídeos de la sección de Vocabulary Learning, porque todas las semanas pondremos un vídeo nuevo. Así que para no perderles la pista, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y tócale a la campanita. Espero que te haya gustado, vuelve a verlo todas las veces que te haga falta y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!